Algunas estrofas retiradas del himno nacional mexicano. Estrofa 3. Como el golpe del rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente, la discordia vencida e impotente a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos. Solo encuentre el acero en tus manos quien tu nombre sagrado insultó. Estrofa 4. Del guerrero inmortal de Cempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Él será feliz mexicano, en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. Estrofa 5. Guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapad. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones horrísonos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad. El 12 de noviembre de 1853 se lanzó la convocatoria de una obra maestra que nos hace sentir identificados como mexicanos, que se nos eriza la piel cada que escuchamos esta obra maestra. Me refiero al himno nacional. El himno nacional que precisamente surge a raíz de una convocatoria y del cual vamos a hablar el día de hoy con la doctora Luisa del Rosario Aguilar Ruz, quien además de ser doctora en música, es licenciada en Derecho. Entonces, esta combinación de una abogada con una doctora en música resulta o va a ser bastante interesante para conocer más acerca de este himno nacional, la propia historia, el contexto político. Bienvenida, mi querida doctora. Qué gusto que nos acompañe en este programa de Cultura al Derecho. Y precisamente vamos a hablar del himno nacional. Primero me gustaría saber por qué eligió esta obra maestra que además nos hace sentir muy orgullosos como mexicanos y mexicanas. Sí, bueno, de inicio por eso, porque es ni más ni menos que la música que nos representa a todos, ¿no? Sin excepción. Y el cómo esa obra, que fue efectivamente producto de una convocatoria legalmente publicada, por el gobierno de Antonio López de Santa Anna, efectivamente, como lo has dicho tú, en el año del 53, cómo esta obra se conforma, ¿no? A partir de esta convocatoria, en primer lugar, por la letra. Lo primero que se concursa es la letra, y una vez que salió vencedor Boca Negra, entonces se convocó la música. Entonces, cómo este esfuerzo, ¿no? Digamos, institucional, desde el gobierno mexicano del momento, da como resultado un trabajo muy bien estudiado por los jurados, tanto de la letra como de la música, y desde luego un excelente resultado. Como esa música y esa letra nos ha poco a poco representado cada vez más. Hay dos estrofas que fueron muy polémicas en su momento y que incluso causaron revuelo. Del guerrero inmortal de Cempoala, refiriéndose precisamente a Antonio López de Santa Anna, y una estrofa dedicada a Iturbide. ¿Qué pasó con esas dos estrofas? ¿Cuál fue la polémica y el contexto histórico en el que se generaron? Bueno, justamente hablando de Agustín de Iturbide, que fue el que logró la independencia, ¿no? Eso no suele decirse mucho, no queda muy bien, porque al final Iturbide no quedó como un héroe, sino como un villano, finalmente. Pero no debemos olvidar nunca que la independencia de este país la logró esa persona, Agustín de Iturbide, general, sin derramar una gota de sangre.
¿no? 11 años después de que había comenzado la gesta de Hidalgo en 1810 y después de muchísima muerte, ¿no? en el trayecto. Pero claro, después ya quedó mal y entonces pues, lo que decidieron fue en el momento en el que se da el himno nacional, efectivamente, y gana Bocanegra, le dedica una estrofa a Iturbide, en mi opinión, absolutamente merecida. Pero justamente porque no quedaba bien, entonces de manera inmediata se elimina esa estrofa. Pero un periodo precisamente del himno de la historia mexicana, sí, en la que el himno nacional mexicano, ese del que tanto nos sentimos orgullosos hoy en día, en realidad era considerado como la marcha santanista, incluso llamándosele así de manera despectiva. Exacto. Y el propio Juárez es quien determina que tendríamos que tener otro himno nacional. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esta parte maravillosa de la historia. Sí, sí, es algo muy, es algo para mi gusto tremendo desde el punto de vista jurídico. A ver, hablamos de este himno de Bocanegra en uno que habían sido resultado de una convocatoria, como ya dijimos antes, legalmente planteada. Es decir, tenía reglas de operación, tenía plazo, tenía todo. Todo se publicó en el periódico en varias ocasiones. Es decir, realmente fue una convocatoria bien planeada y bien estructurada. Además, fue respetada absolutamente. Había, por ejemplo, por ahí una cláusula en la que si alguna de las obras que se ponían a concurso habían sido ya premiadas anteriormente, iban a quedar descalificadas. Y fue el caso. Fue el caso de un señor Andrés Davis que justamente presentó un trabajo que había sido premiado anteriormente respecto a la letra. Entonces, fue descalificado. Entonces, ese nivel de cuidado, ¿no? Jurados especialistas, tanto para la letra como para la música posteriormente, es decir, todo muy bien. Inclusive se iba publicando cada vez que, por ejemplo, cuando terminó el plazo para la letra, se publicó que habiendo sido ya cumplido el plazo, entonces habían recibido 25 concursantes, por ejemplo. O sea, iban publicando puntualmente lo que pasaba, ¿no? Inclusive cuando se da el anuncio de que Bocanegra había ganado el 3 de diciembre, resulta que en ese momento plantean la convocatoria para la música y dicen, a partir de hoy, en 60 días. Eso es interesante porque la primera convocatoria, la del 12 de noviembre, decía que para la música sería un mes. Para la letra, 20 días, y para la música, un mes. Yo creo que se dieron cuenta de que era muy poco tiempo, incluso para la letra, ¿no? Entonces, al momento de que se anuncia que Bocanegra había ganado, se informa que el plazo sería de 60 días para los músicos. Entonces, paso a paso va, ¿no? Y más adelante, Juárez, ¿por qué no quiso el himno nacional mexicano? Pues no lo quiso porque lo había presentado, ¿no? Antonio López de Santana, que como sabemos era conservador y definitivamente Benito Juárez estaba totalmente en contra. De hecho, bueno, pues, en su onceava presidencia, que es esta, la del 54 justamente, sale Santana por la revolución de Ayutla, ¿no? Entonces, no, definitivamente para el gobierno de Juárez, pues no era aceptable que este himno, que era ya el himno mexicano, además, muy interesante cómo lo plantea Santana. Santana lo que dice es, no, lo que queremos es que tengamos un himno que constantemente sea el himno nacional. No, la idea de la costumbre, ¿no? ¿Por qué constantemente? Porque es a fuerza de costumbre, a fuerza de diario, a fuerza de todo el tiempo, que se vuelve algo nuestro, que lo interiorizamos y lo volvemos nosotros, ¿no? Eso, un símbolo ya que está integrado. Y Juárez convoca también para competirle al himno nacional de Santana, ¿no? Sí. Y lanza su propia convocatoria. ¿Cómo fue ese proceso histórico de Juárez? En el 67 ya había ocurrido la invasión francesa, ya estábamos en ese momento de la República Restaurada, sale una convocatoria en la que se dice, el 28 de septiembre del 67, en el Monitor Republicano, en donde lo que se dice es que, siendo el caso de que ni la marcha, ni el himno de Nuno, ni la marcha de Hertz, que era un compositor, Henry Hertz, compositor que había venido a México en el año 49, que había compuesto una marcha para los mexicanos que pretendía que fuera un himno, pero no fructificó como tal. Pero este aviso lo que dice es, siendo que ni la marcha de Hertz ni el himno de Nuno son realmente
legítimos o no tienen el carácter realmente nacional. Entonces lo que hacemos es pedirle a la Sociedad Filarmónica Mexicana que solicite a sus asociados que compongan música para poder tener un himno, ¿no? Que sea realmente mexicano. Y entonces podríamos hablar de cuántos himnos en la historia de México hemos tenido. Pues realmente hemos tenido el himno de Nuno, que se consideró como tal, y la Marcha Zaragoza, que de esta convocatoria de la Sociedad Filarmónica Mexicana justamente surge. Entonces, ¿cuál es la convocatoria esa? La convocatoria es a presentarse a un concierto, a un magno concierto que tendría, ya viendo el programa, 8 números, entre obras de Rossini, Verdi y Melesio Morales, el coro de Ildegonda. Se presentarían en los lugares 6 y 7 2 marchas compuestas por Aniceto Ortega, un médico, un músico extraordinario, que le pidieron que compusiera una marcha y en lugar de ello compuso 2. Entonces, ante eso, se planteó que en ese magno concierto se presentaran ambas obras y que el público, que dice ahí el anuncio, que es el más apto para elegir lo popular, entonces elegiría ahí mismo, mediante aplausos. Entonces, aplausómetro. Exacto, aplausómetro fue la medida con la que se determinó cuál sería entonces el himno nacional. Entonces, entre las dos marchas que Aniceto Ortega presenta está la Marcha Republicana y la Marcha Zaragoza. Y la que gana es la Marcha Zaragoza. Entonces, durante 10 años, el himno nacional fue la Marcha Zaragoza. De 1877 a 1877. A 1877. Exactamente. Y entonces el restablecimiento del himno nacional mexicano que tenemos hoy en día fue a partir del 77. Exacto, a partir de que Porfirio Díaz toma el gobierno, voltea y dice, a ver, ya, vámonos con lo que estaba legalmente resuelto. Vamos con el himno de Nuno, ¿no? Muy interesante, estamos aprendiendo muchísimo acerca del himno nacional mexicano. En lo personal yo desconocía esta parte de la historia, por ejemplo, el aplausómetro. Y sin duda, bueno, vamos a irnos a un pequeño corte, pero sin duda el himno nacional mexicano nos representa como nación, nos hace sentir muy orgullosos y conocer toda la historia alrededor del himno nacional mexicano sin duda resulta fundamental. Y qué mejor que al lado y acompañados en este programa de una doctora en historia que además tiene conocimientos también jurídicos. Entonces, este contexto jurídico, político y músico resulta formidable. Pues nos vamos a un corte y regresamos en un momento más. ¿Sabías que existe una ley que protege nuestros símbolos patrios, entre ellos el himno nacional? En México tenemos una ley dedicada a salvaguardar nuestra identidad nacional. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional delimita el uso correcto y respetuoso de los símbolos patrios. Además, dicta cómo y cuándo el himno nacional debe ser interpretado. Esta ley pretende asegurar que el himno nacional permanezca como una expresión de nuestro orgullo y unidad, siendo testimonio de respeto, historia y cultura en el país. México es de los pocos países que han mantenido su himno nacional inalterado por tanto tiempo. Si bien se han eliminado estrofas, la música e interpretación permanece intacta, a diferencia de otros países que son más permisivos con las reinterpretaciones. ¿Conoces algún dato curioso sobre nuestros símbolos patrios? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente, los laureles del triunfo, tu mente volverán inmortales a ondear. Fueron algunas estrofas que se borraron precisamente del himno nacional mexicano. Originalmente eran 10 estrofas. Ya platicamos en el segmento anterior cómo se borraron 2 estrofas del himno nacional. Sí. Y posteriormente nos quedan 8. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se eliminaron estas 4 estrofas adicionales? Claro, pues se eliminaron oficialmente en el año 1943. Con la presidencia de Ávila Camacho. En ese momento se publica un decreto en el que se establece cuáles serán las estrofas que se
que se van a cantar de manera oficial, o de manera permanente, y se decide que van a ser 4 estrofas. Entonces las estrofas son Ciña o Patria, Guerra sin tregua, Antes Patria, que dinero tus hijos, y Patria, ¿no? Que son la primera, la quinta, la sexta y la décima estrofas originales. Y eso fue en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho. Así es, sí, así es. Posteriormente, en el año 67, se promulga la ley en la que se establece que el himno nacional, junto con la bandera y junto con el escudo, son los símbolos patrios. Se determinan así como los símbolos patrios. Y en el año 84, con el presidente Miguel de la Madrid, finalmente ya hay una ley de escudo, ley de himno y ley de bandera, o sea, de bandera, de cómo se tienen que manejar esos símbolos. Y muy interesante, desde el decreto de Ávila Camacho en 43 se determina que no se puede modificar el himno nacional. No se puede ya cambiar nada. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ya lo habían cambiado tanto, inclusive ya lo habían cambiado por otro, pues yo creo que estaba muy bien que se aseguraran de que ya no iba a ser presa de ningún capricho, ¿no?, en el futuro, el himno. Claro, pero dentro de estas 8 estrofas que dan, la verdad es que hay unas muy bonitas. La primera vez que yo lo leí de manera completa, te sientes todavía más orgulloso, más enamorado del himno nacional mexicano. Sí. Y hoy en día, bueno, nos hemos encontrado y hay una gran diferencia que vemos en el mundo. Bueno, si nos comparamos con nuestro país vecino, cada vez que hay un evento deportivo, parece que sale una cantante muy famosa y canta el himno norteamericano a su estilo. En México, en realidad, eso está prohibido, ¿no? Está prohibido, está protegido precisamente para evitar este tipo de cambios, ¿no? Y claro, hay quien considera que es demasiado estricto, ¿no? Hay quien dice, caray, qué pena que no se pueda usar o no, que no se pueda variar de algún modo para hacerlo más personal, para... No sé, yo viendo la historia digo, no, así está bien. Yo creo que no necesita, el himno está muy bien así, no necesita realmente nada. Hay incluso una obra de Ricardo Castro, el pianista, que es una paráfrasis precisamente sobre el tema del himno nacional, que no se puede tocar en público, por ejemplo. Fue una obra compuesta antes, desde luego, ¿no?, finales del siglo XIX, pero actualmente no se puede tocar, hay que pedir un permiso especial para poderlo interpretar en público, justamente porque el himno está protegido a ese nivel. Yo creo que eso está muy bien. ¿Y cuál sería la sanción en caso de que alguien, o cuáles son los mecanismos sancionatorios en caso de que alguien incumpla precisamente con cantar el himno nacional tal y como lo marca la propia normativa? Pues es una multa tremenda, ya lo han sufrido varios de los cantantes que se les olvida el himno a la mitad. Y que se avientan tal vez en medio de una pelea de boxeo, bueno, al iniciar una pelea de boxeo. Pensando que sí me lo sé. Pues sí, todos nos lo sabemos hasta que nos da el nervio y se nos olvida, ¿no? Claro. Entonces... Sí, porque imaginemos estar frente a todo. Pues sí. Porque lo hemos cantado miles y miles y miles de veces, desde por lo menos infancia, cada lunes, durante 9 años, que es lo que dura la primaria y la secundaria. Hay veces que los mismos nervios traicionan. Exacto. Y bueno, sí ha habido muchas, muchas multas y varios casos también chuscos, polémicos también, pero que sin duda también forman parte de esas historias en torno al himno nacional. Absolutamente. Y me gustaría saber, regresar un poco al contexto político que se vive cuando se compone el himno nacional, el contexto político que se vivió después con Porfirio Díaz en el restablecimiento y el contexto político ya más adelante con Ávila Camacho. Sí, pues efectivamente, durante el gobierno de Santana, pues estaba él ya en su 11ª presidencia, lo habían traído nuevamente, en este México convulso, en este México en el que pasaban presidencias de meses, ¿no? Era realmente un momento muy, muy difícil esta primera mitad del siglo XIX, en la que le toca protagonizar a Santana. Entonces, lo que Santana hace en realidad es voltear atrás y decir, a ver, estamos en el año 54, y no tenemos un himno nacional. Yo creo que está bien que ya tengamos un himno nacional. Entonces convoca a este concurso. Entonces, en realidad, ahí yo lo que creo es eso, que ya para este momento había habido ya muchos intentos de himno y ninguno había logrado concretarse. Posteriormente, con Benito Juárez, ahí sí me parece que su decisión de desestimar el himno de Nunot sí tuvo más que ver con un asunto político, un asunto ideológico. Si yo ese himno de esta persona
despreciable por todos los aspectos que pudiera haber sido despreciable a los ojos del gobierno de Benito Juárez, no quiero esto, ¿no? No estoy de acuerdo. Entonces, pongo una alternativa y convoco a este aplausómetro para que tengamos un himno que sea legítimo, ¿no? No necesariamente legal, porque pues el otro ya estaba perfectamente estructurado y había sido resultado de una convocatoria legalmente publicada. Pero, bueno, uno que sea legítimo, muy bien. Viene Porfirio Díaz, ¿no? Después de todo lo que había pasado de todo el siglo, y llega también liberal de inicio, pero no necesariamente peleado con el conservadurismo o con la figura de Santa Anna o con esa historia. No necesariamente peleado. Entonces no tuvo problema él en voltear a lo legal y decir vamos a tomar nuestro himno que ya estaba resuelto, ¿no? Entonces ahí ya es una decisión, sí, política, sin duda, pero también me parece una decisión legitimatoria al final, creo yo, de ese himno que había tenido todo en un principio, ¿no? Legalidad y legitimidad. Estamos ya cerca del final del programa, pero ahora me gustaría escuchar a la doctora en música. ¿Cuáles son las características que hacen del himno nacional mexicano un buen himno, o cómo podemos catalogar un buen o mal himno? Ajá. Porque siempre se dice que el himno nacional mexicano es el más hermoso del mundo. Por ahí hubo un concurso que decía que era el segundo después de la Marsellesa. Para mí es el más hermoso. ¿Pero qué hace un buen himno o un mal himno? Bueno. ¿O qué características? Exacto. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Jaime Nuno, que fue el compositor del himno nacional, era un músico que había trabajado como director de bandas militares. De hecho, Santa Anna lo conoce en Cuba, en uno de sus exilios, dirigiendo Nuno las bandas de la reina en Cuba. Recordemos que Cuba tardó mucho tiempo en independizarse. Ahí lo conoce y lo invita a México a dirigir las bandas militares mexicanas y Nuno viene. Entonces, Nuno era un músico acostumbrado a trabajar con marchas y con coros militares. Entonces, ¿qué fue lo que Nuno compuso? Compuso una marcha militar. Entonces, es una marcha que tiene un ritmo perfectamente estructurado, que no da lugar a que te vayas por otro lado, no te da mucho lugar a que te imagines cosas. Tú vas perfectamente siguiendo el ritmo de la música, y además está en do mayor. Es una tonalidad muy fácil de entonar realmente, y está estructurado a partir de la tríada de do mayor, ¿no? El mexicano grito de guerra, tan, tarán, es la tríada de do mayor. Y se mantiene en un rango de una octava, digamos de do a do. La nota más alta es un mi, pero es solamente en un momento, sino se mantiene en un rango que es muy fácil de entonar, muy fácil de cantar para cualquier persona, ¿no? Y como está estructurado en triadas y en saltos pequeños o en grado conjunto, o sea, con notas seguidas, entonces es fácil de memorizar también. Eso es lo que hace que este himno sea tan amable para todo el mundo. Distinto pasa con himnos como el de Estados Unidos, por ejemplo, que es muy bonito, ¿no? Muy lírico, pero claro, es dificilísimo de cantar. Hay que ser un cantante verdaderamente extraordinario para poder cantar eso de una manera digna, ¿no? Y eso no pasa con el himno de Nuno. Entonces, creo yo que esa característica fue la que vieron los tres jurados insignes de aquella convocatoria, que eran don José Antonio Gómez de Holguín, don Agustín Valderas y don Tomás León, grandes músicos, grandes profesores, que vieron esa característica en este himno y le dieron el gane. Y tan interesante fue y tan contundente que, de hecho, Nuno, a todos les pedían que pusieran su trabajo en sobrecerrado con un epígrafe. Y Nuno hizo algo muy raro, puso la leyenda número 10 sobre el pliego. Cuando abren, se encuentran dentro del epígrafe, Dios y Libertad, y junto JN. O sea, no puso su nombre en ningún lado. Entonces, tuvieron que publicar un anuncio para preguntarle a la persona que había ganado que por favor se presentara y dijera quién era, porque no podían ni siquiera con lo que estaba allí tener idea de quién era. O sea, a ese grado fue ciego el jurado. Interesantísimo todo lo que nos acaba de comentar la doctora Luisa del Rosario. Ha sido un agasajo tenerte en el programa. La verdad es que podría haber seguido y seguido y seguido y seguido, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecer mucho que hayamos podido el día de hoy tenerte como invitada. Agradecerle mucho, como siempre, a toda la cabina, a todo el equipo que hace posible este programa de Muchas Cultura gracias. Al Derecho en la Cultura de la Legalidad. Participamos
todas y todos. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente semana.